Carlos Patiño de Cáritas, para Cáritas, que representa ese hecho de que durante el periodo de la Junta Interventora se han encontrado compras sobrevaloradas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social? Bueno, creo que refleja la falta de sanción y la falta de sentencia a muchos de los casos que se han denunciado en el Seguro Social. Cuando usted genera impunidad, lo que está promoviendo es que los mismos actos se puedan repetir. Y eso es lo que está pasando en el Seguro Social. Hay indicios de que se han sobrevalorado compras y tiene que ver con mandos intermedios de la institución, pero creemos que esto es reflejo de que los casos grandes de corrupción, los casos emblemáticos que han sido denunciados hasta ahora, 2 años o 3 años después, no tienen castigo. Eso genera impunidad y eso alienta a que muchos mandos intermedios digan, bueno, si no pasó nada con estos actos que han sido tan públicos y que han sido denunciados, ¿qué más da seguir cometiendo actos de corrupción dentro de la institucionalidad pública? Ahora, ¿qué se supone que se debe hacer entonces con la Junta Interventora? Porque se supone que fueron puestos en ese lugar para dar una respuesta de qué pasó y también para crear un mecanismo de que no se siguiese dando estos actos de corrupción. Primero, pedir explicaciones a la Junta Interventora, ¿no? Que pueda explicar y que pueda desvirtuar, si es posible, las acusaciones y el señalamiento que se están haciendo ahora sobre ese tema de las compras subvaloradas. Segundo, será entonces la Fiscalía que pueda darle mayores elementos a la ciudadanía de por qué cree que estas compras son sobrevaloradas y quiénes son los responsables. Pero tercero, lo que lo demuestra es que no basta simplemente con una nueva ley de que tiene que ver con la seguridad social, sino que tenemos también que generar un cambio de estructura, sobre todo el tema preventivo. Lo que está fallando en el país es el tema de control, el tema preventivo, el tema de investigación, que consideramos que tiene que cambiarse y que tiene que generarse una nueva estructura, sobre todo de estos entes que llevan tanta plata, que manejan tantos recursos del pueblo hondureño. Consideramos que es una tarea fundamental de la Junta Interventora, no solamente poder administrar los recursos, sino que también proponer reformas estructurales de control interno dentro del Seguro Social, porque a pesar de que se han denunciado los actos, la misma estructura y los mismos funcionamientos se siguen dando a nivel de la institución. A su criterio, el sobreseimiento que se le dio a la Junta Directiva por parte de la Corte, que debió haber entregado el 25 de este mes, ¿estuvo acertado o son los errores garrafales que por lo cual estamos inmiscuidos en esta crisis donde todavía hoy, 28 de enero, no se ha elegido una nueva Corte? Yo creo que el comunicado del Ministerio Público ha sido claro, hay suficientes elementos y lo han hecho públicamente el Ministerio Público para poder sustentar el requerimiento fiscal. Yo creo que prueba de eso es que se ha puesto un recurso de reposición sobre esa sentencia. Yo creo que ha sido notable y ha sido público también todos esos elementos que han habido sobre las actuaciones de la Junta Directiva anterior. A nosotros nos preocupa sobre todo este laxo y lo hemos planteado en el programa, en algunos programas públicos, en el sentido de que por eso es la urgencia de escoger la Corte. No necesariamente que se escojan personas que no sean las idóneas, pero sí hay una urgencia de poder tener una Corte nueva que renueve o que impulse un nuevo proceso de construcción de justicia en el país. Por eso que usted mismo decía, esta Corte, el fallo del jueves anterior preocupa a la ciudadanía. Puede ser que esta Corte, en un mes que esté, mientras los diputados siguen discutiendo, pueda seguir emitiendo fallos y pueda seguir dando cartas de libertad y pueda estar poniendo casos que son emblemáticos fuera o sobreseyéndolos definitivamente, y que cuando venga el mecanismo de acompañamiento contra la corrupción, la MASI, ya no encuentre nada, porque son casos juzgados y que no van a poder reabrirse, porque el principio general del derecho es que caso que se sentencie que está juzgado no puede volver a ser juzgado. Entonces, esa es la preocupación que tenemos, tanto de las actuaciones de la presente Corte y el tiempo que se está dilatando para escoger la nueva, en el sentido que le está dando amplias facultades a esta Corte para seguir emitiendo fallos que a nosotros nos preocupa puedan ser en la misma línea de lo que se emitió el jueves anterior.